Oh, there's one little thing.
¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido de la fecha. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. El Montpellier contra el Bromby. Y te digo que tenemos por delante un lindo partido, ¿eh? Los dos equipos han venido a darlo todo. Merci, bon match à toutes et à tous. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Se viene acercando. No, papá, si no era. No, así no. Sin complicaciones para el arquero. Tremendo descuido de este jugador. Esa pelota buena. Ahí aleja el peligro. ¡Se viene! ¡Qué mala suerte! Pésima suerte la del arquero. Ahí estaba para primero atajarlo, pero el gol estaba para ser anotado. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? Si el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. ¡Acá hay gol! Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Y han perdido la pelota. Kotsa. Sigue la jugada y ventaja. Si sigue por ahí, hay espacio. Ahí va la pelota y pinta bien.
Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Llueve el córner al centro del área. Y ahí está, rechaza la pelota. Qué buena acción. Tegi Sabanier. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Atentos con esto, que puede venir gol. Y ahí fuera de juego con esto. Se perdió la pelota y la oportunidad. Ahí logra quedarse con la pelota. Kotsa. Jordan Ferry. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Han perdido el esférico. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Muy buena tapada de Terquiro. El córner que llega al área. Se fuma el peligro después del córner. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Esto ya huele a empate. ¡Gol! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Y ahí la tiene de nuevo.
¡Hay bombazo! ¡Brillante tapadón! Tiro de esquina al centro del área. Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referí. Podrían recuperarse con este penal. ¡Brillante la tajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahora se viene un saque de meta. ¿Qué les parece si vemos una vez más el gol que empató todo? Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Blas Riveros. Busca uno en quien apoyarse. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. La referí que no teme a la hora de pitar el penal y además saca una tarjeta amarilla. Buscan liderar de nuevo el marcador. ¡Gol! Y convierte el penal. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se viene el empate. Acá hay gol. Ahí está. Gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Frena la jugada y no más. Rápida transición al ataque. Deja atrás la marca y se escapa. Atento que se viene. ¡Ahí le pega! Manera de recuperarse, otra vez están arriba en el marcador. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. A esta distancia no esperaba otro resultado.
3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Kotsa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Descuento en camino, la marca. Han recuperado en su propia área. Le petit Julien de Noël, attention, papa à la porte 15. Hasri y la grada que reclama que le pegue. ¡Ahí está! ¡Gol! Y mira vos nomás. Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ha recuperado de nuevo el balón. Supera su marcador. Qué flojito ese despeje. Sigue adelante, buena conducción. ¡Prepara la garganta! ¡Gran atajada! Al córner al área. Tiro de esquina que no llega a destino. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Tapa bien esa pelota. Quiere pegarle. Esa tajada que dice mucho de su capacidad para llevar seguridad al arco. Se viene el tiro de esquina al área. Cabezazo que se va arriba del travesaño. Jordan Ferri. Se viene el gol, atento. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Ahí va a meter el córner. ¡El cabezazo y al poste! Es increíble, Fernando, pero hay saque de arco. Ha
Ahora la tiene el otro equipo. Es increíble que asuma tanto riesgo sabiendo que ya tiene tarjeta amarilla encima. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Atentos que desde ahí le puede pegar. Más claro que el agua, la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! Este partido especial para él. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Se le están prestando todo. El arquero lo controla fácil. Sabanier. Está reclamando compañía. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Gol! Y se aleja y nomás son dos goles de diferencia. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Son 8 goles los que han anotado ya. Se ponen 5-3. Demostración absoluta de juego maravilloso. Se han entendido a la perfección. Se entregan la pelota con un cariño como quien le da un peluchito a un nene antes de irse a dormir. A eso llamo gran fútbol. Faltan 45 minutos y el nivel que ha demostrado este equipo es de un nivel bastante alto, ¿eh? Estamos cerca del primer tiempo. No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar en gol. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Brillante cambio de juego. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Bien le pego y por poco, por muy poco no estamos gritando gol.
avanza bien en el ataque. Bien despejado el peligro. Jordan Ferri. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Consiguen este tiro libre. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¡Brillante el arquero! El córner que llega al área. Un poco abajo y lo clava. Sigue, no abandona el ataque. Esta es una entrada salvadora. Jordan Ferri. Cozza. Sacó. Jafri. ¡Guarda que voy a gritar! ¡Ahí está! ¡Gol! Y así lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se están aproximando al último tercio, acá es cuando vuela la creatividad. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Buena respuesta de los guantes. Se animó. Movimiento aceptable del arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué flojito ese despeje! ¡Se fue con todo a cortarlo! Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota.
Y miralo cómo se ve el muchacho atacando. Daniel Vaz quiere descoser la pelota. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Cozza. Sacó. Ahí va el centro al área. Lejos se va la pelota. Sacó. Tiene de nuevo la posesión. Increíble cómo resiste el rival. Esa fue buena. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Intenta no perder posesión en esa. Cozza. Sigue sin parar, gana terreno. Es bueno ese en pase interceptado. Cozza. Pedazo de centro que mandó. No le sale bien el despeje ahí. Ahí termina la jugada, parece. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. La verdad que hoy ha tenido un partido redondito, ¿eh? Tocó la pelota, dominó la mitad de la cancha cuando quiso y cuando no quiso también mandó a ver. Tuvo una asistencia. Con la orden de la referí se pone en marcha la segunda parte. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Qué bien que sostiene la pelota! Aguantándola, alguien tiene que llegar. El centro. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Sensacional pase, se está armando algo. Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Hasri. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Hasri. Pase elevado, puede ser bueno. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. La buscaron y la consiguieron. Hasri.
el pase al palo lejano. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Aguanta bien esa presión, la cuida. Este jugador ya estaba amonestado, puede ser la segunda amarilla. De acá se pueden descolgar en transición. Atentas, ahora hay que pegar la vuelta. Cortando bien ese ataque, Marito. Consiguen este tiro libre. Ahí levanta bien la pelota. Llega a quedarse fácil con la pelota. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Deji Sabanier. Ojo que trae compañía. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Buen camino y puede ser buen recorrido. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Le van a dar la ley de la ventaja. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Gol! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Piedad, ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entra solo contra el arco. Le saca pintura el traviseño. Buen corte, justo a tiempo. Y la suerte le fue esquiva a Fernando. Estaban a punto de empatar el partido, pero el arco le dijo que no. Ahí tiene uno al lado. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Esta puede ser buena. Metió el centro. Un centro peligroso, bien rechazado. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella.
sigue, no abandona el ataque. Se queda con la pelota el rival. Esta pelota es de ellos. Kotsa ha recuperado. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota? Qué fácil, lo está superando. Pero el zapatazo se fue cerca. Se viene un cambio en este equipo. Prueba el disparo. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha llegado fácil esa pelota. ¡Qué falta segura! Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Ahí van bombeando el pase. Cortando bien ese ataque, Marito. No consigue robar el balón y será lateral. Ahora tienen la posesión. Sancionan esta falta al borde del área. Esto va a traer peligro. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. ¿Será gol? Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Atento, que parece buena. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Le ha dejado la pelota justita al rival. Kotsa
Se viene y no deja de avanzar. Cortando bien con la intercepción. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Estaba esperando que la pelota llegara antes. Hay posición adelantada. Y después de esta jugada la referí que saca tarjeta amarilla. Ahí llega la ayuda. Germain. Ahí está. Todo diferencia en el marcador. La tranquilidad que andaba buscando la acaban de conseguir. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Daniel Vaz. Quiere descoser la pelota. Tremendo lo del arquero. Una combinación perfecta de reflejo y agilidad. Al córner al área. Fácil le llegó, como un muñequito lleno de cositas de algodón. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. A ponerse las pilas en defensa ahora. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Gol! Para disfrutar este jugador, un encuentro que nos tiene maravillado. Doblete, señores. Vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía, le dio con mucha fuerza y a festejar. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Así nomás, no sacan la pelota de ese lugar. Van a inquietar al rival. Se fue y sacarán desde el fondo. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Daniel Vaz, sensacional pase, se está armando algo. Quita la pelota y se queda en diagonal con ella. Sacó.
Buena forma de cuidar el balón. Después de la falta se viene este tiro libre. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Apenas y con las uñas la manda afuera. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. No despeja bien la pelota, sigue ahí. El balón que sale disparado. Asfixiante presión en su terreno. Daniel Vaz. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Yo creo que el arquero podía haber hecho mucho más en esta jugada, ¿eh? Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Kotsa. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y es así como termina el peligro. Tiene la pelota atadita a los pies. Ojo que quizás lo vaya a amonestar. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Llegó la bocha al área y le rechazan. Daniel Vaz. Tiene chances con esta de generar peligro. Puede ser buena. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Mirá cómo pone el cuerpo para defender el balón. Daniel Vaz. Se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. El centro de la olla. Le van a dar la ley de la ventaja. Y si se lanzan a contraataque. Pasa bien y supera la marca. Si lo clavan, lo ganan.
por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. El córner que llega al área. Ha llegado muy bien esta pelota. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Mira esa pelota que va al área. Parece que ahí ha terminado la jugada. Y no hay forma de sacársela. Supera bien la marca. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Avanza hacia el arco rival. Se anima. Brillante el arquero. En este córner lo pueden ganar, es increíble. Pelota que va al área con ganas. Ha rechazado bien ese córner. Oportunidad a balón parado tras la falta. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Cubre la pelota, es una posición compleja. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Aguanta bien esa presión, la cuida. Este falta y la referí sanciona tiro libre. La referí que ha considerado que eso es amarilla. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo. Deji Savanier. Jafri. Creo que viene. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Y este remate que no lleva nada de peligro. Está quedando sin problema la pelota. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Atento, que ahí nomás cae la pelota. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Después de eso, ahora, ¿qué harán con la pelota? Se aplica la ley de la ventaja. La referee dice, siga, siga. ¡Qué maravillosa tuvo la referee! ¿Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Impecable cómo se quedó con el número 5.
Mira si se tienen ahora la contra. Parecía buena la pelota, no llegó a destino. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Si lo clavan, lo gana. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Deji Sabanie. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora no habrá tiempo para... ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho corazón, lo están consiguiendo, parece que la victoria es suya. ¿Y quién lo iba a decir, Fernando? Es increíble, ¿eh? Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Señores, prácticamente cuando esto ya estaba terminado, llega el gol que marca la diferencia. Fíjense en el reloj, ya no había tiempo para más. Ha caído una catarata de goles en este partido. Muy buena intervención. Pedro Méndez. Esa es muy buena pelota. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Este puede ser peligroso. Esa fue buena. Sigue con la pelota. Es buena esa pelota. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Y ahí le quedó la pelota, Armas. Hasri. Blas Riveros. Apuesta por meter presión. Buena barrida ahí, será lateral. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí le da la ventaja. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Sacó Pedro Méndez. Oportuno ese pase. Tiene la pelota, va al ataque. Va la pelota al área. Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Cotza. Pedro Méndez. Ha interceptado bien este jugador. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta, ¿eh? Porque aparte de llevarse la victoria, hicieron un gran partido, pero claro, la diferencia en el marcador no se nota.